Mirad este culot de invierno de Sport Full. Lo tengo desde el 2012 o por ahí, en serio, sí. Desde el 2012 tengo este culot, lo utilizo cada invierno y me ha durado hasta ahora. Lo que pasa es que, claro, la badana, pues ya. La badana es como si no llevaras nada. Calentar calienta, pero la badana, que además se ha ensanchado ya un poquito. Ha perdido la elasticidad, esta se ha ensanchado un poco y tal. No es que haya adelgazado yo, sino que se ha ensanchado de tanto lavarlo, de tanto usarlo y tal. Y la badana es que me estoy clavando el sillín. Llevo ya casi 70 kilómetros y ya me estoy clavando el sillín porque es como si no llevaras nada. Pero bueno, oye, no está nada mal la marca esta de Sportful. Es un precio, calidad-precio, bueno, ¿eh? Me voy incluso a cambiar la braga porque esta es más de entretiempo y voy a ponérmela de invierno. Pues esta es la clásica braga que llevo yo en invierno, bien calentita, con esto reflectante, perfecta. Muchos estarán contentos porque los de Gearbest ya no cuentan conmigo. Vamos, ya entiendo eso porque les escribí al manager que llevaba el asunto conmigo de los reviews y tal. Y entonces me enviaron un mensaje robótico de estos que te envían automáticamente. Dicen, ya no está al cargo X persona para lo de tu colaboración con Gearbest. Ya recibirás información en lo breve tiempo posible. Ya ha pasado un mes, casi dos meses y aquí nadie me contacta para seguir probando. Pues bueno, oye, que tampoco era la hostia aquello, ¿no? Pues vale, oye. Por lo menos haber dicho, lo siento, no queremos colaborar contigo por esto, por lo otro, por no sé qué, pero nada, tengo ni idea, ¿eh? O sea que no os quejéis si tenéis pocos o muchos seguidores, porque lo importante es la calidad. Si tenéis 300 y son de calidad, imaginaos que tenéis 300 o 5.000. Si los 5.000 no son de calidad, o sea que no, ni le dan a me gusta, ni comentan, ni nada, ni se acuerdan que tienes un canal, es simplemente un número. Es más importante, aunque tengas un bajo número de seguidores, no te vas a hacer rico con YouTube ni nada, pues, ni famoso ni nada, olvídate. Eso está al alcance de muy pocos. Si tienes, por ejemplo, 300, 400, 500 seguidores, pues si son de calidad, pues no te preocupes si va subiendo poco a poco el número de seguidores. Ah, oye, y olvidaos de los dislikes y tal. Imaginaos que os aplauden 20 personas y de pronto aparecen 5, 6 o 7 y empiezan a abuchearlos. Siempre el ser humano siempre se queda con lo malo. Siempre se queda preocupado, joder, me han abucheado y tal, y no se queda con lo de las 20 personas que le han aplaudido y tal. Tiende más a quejarse por los dislikes, y si tienes 200 likes y 50 dislikes, pues no te tampoco te quejes tanto. La gente es así, la gente lo hace por fastidiar o porque no le gusta, o más que nada por fastidiar. Una cosa, todos tenemos defectos, ¿no? Cada país y tal. Los alemanes tienen una cosa extraña, que es que, por ejemplo, alguien se cruza en un camino contigo y no te saluda. Es raro que te salude, ¿eh? No quiere decir que nunca me hayan saludado, pero es que el 80-90% de veces no te saludan, bajan la cabeza y tal. Es algo cultural en ellos, no es nada que no es que sean maleducados ni nada, es algo cultural aquí que de Alemania y de estos países nórdicos, que son muy reservados y tal, y no quieren, pues no molestarte ni te dicen hola. Es raro porque yo, por ejemplo, estuve hace un año que no voy por España, y que no estoy en España, y en diciembre del año pasado estuve. Y era salir con la bici por allí y toda la gente que me encontraba por los caminos. ¡Buen día! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué tal? ¡Hola! Todos me saludaban. Y yo saludaba a los demás cuando me cruzo con un ciclista, con alguien que va corriendo y tal. Todos nos saludamos. Y aquí es raro, macho.
Bueno, más raro es cuando te dicen hola sin decir tú nada. Cuando viene alguien y te dice, halo, hostia, qué raro, me has saludado. Pero bueno, es algo que choca al principio, pero es algo cultural de ellos. Bueno, señores, el vídeo no da para mucho ya porque está la cosa un poco aburrida hoy. Más que nada tenía ganas de irme por los bosques a pedalear tranquilamente, aunque hay bastante gente paseando. Esto parece, yo qué sé, veis lo que os digo, aparece la gente de la nada. Siempre hay gente por todos lados.